Buenos días a todos. Eh, muchas gracias por, por asistir a estas conferencias que nos brinda eh, Tajamar junto con Cuadernos de Logística. Eh, soy Alejandro Lobo, eh, director de operaciones en, en Global Lean. Eh, muchos de vosotros ya nos conocéis. Eh, Global Lean es una empresa que ayuda a otras empresas a aumentar su competitividad. Lo hace principalmente en base a cuatro áreas: el área de la consultoría, el área de la formación. ...el área de las soluciones tecnológicas y el área de, de la externalización, ¿vale? Eh, bueno, habréis visto también anunciado que en principio estaba anunciado eh, Javier Sestelo... Eh, ...mi compañero, director de, de consultoría, pero le ha surgido un inconveniente... Y, ...y no ha podido asistir y, y, y voy a realizar yo la conferencia, ¿vale? Bueno, el punto que, que vamos a tratar es esa concepción de, de un almacén automático... ...una concepción industrial, ¿vale? ...cuando normalmente escuchamos la palabra automatización... Eh, ...normalmente eh, a toda la gente le suele venir a la cabeza... Eh, ...grandes eh, procesos industriales o procesos de fabricación... ¿no? ...y a poca gente eh, asocia esa automatización... A, ...a procesos logísticos o a un almacén como tal... ¿no? ...todos ya sabemos que esto está cambiando bastante... ¿no? ...y eh, ya sí que eh, estamos asemejando esa automatización... O somos capaces de vincular la automatización a los procesos logísticos. ¿no? Un poco por qué. ¿no? Eh, bueno, al final nos encontramos inmersos en, en esa eh, economía en la cual al final eh, todas las empresas tienen que disponer eh, de un producto, un servicio de alta calidad y que genere expectativas positivas en, en los clientes, ¿no? en los consumidores. En este sentido, eh, todas las empresas al final tienen que hacer esa función de cadena de suministro, en la cual tienen que entregar lo que se les demanda con la cantidad demandada, con la calidad demandada, en el momento demandado y en el lugar demandado. ¿vale? O sea, tienen que hacer esa función eh, de suministro y generando esas experiencias positivas. ¿vale? Es un poco lo que están denominando ¿no? que nos encontramos en la economía de la, de la experiencia. ¿Vale? en la que tenemos que generar experiencias positivas para que al final el consumidor se decante entre uno y otro producto y al final, si le hemos generado esa experiencia positiva, se decantará por el nuestro. ¿no? En este sentido, al final todas las empresas eh, se arman como verdaderas cadenas de suministro y todas se integran unas con otras. Desde que tenemos las materias primas hasta que llegamos a nuestro consumidor final, todas están integradas en ese famoso supply eh, chain que conocemos. ¿no? Y esa supply al final eh, lo que hace es que compiten en el mercado eh, cadenas contra otras cadenas de valor. O sea, lo que están compitiendo actualmente en el mercado son cadenas de valor contra otras cadenas de valor. Y en estas cadenas de valor nos encontramos que todos los puntos de la cadena tienen que ser flexibles, tienen que ser ágiles, tienen que ser veloces y lo tenemos que hacer con calidad total, ¿no? O calidad a la primera. Y al fin y al cabo nos encontramos con que la producción ha perdido esa hegemonía que venía teniendo. ¿no? Parecía que todo giraba en torno a la producción y era el que, que mandaba en este, en este sentido. Y ahora nos damos cuenta no, que la, la producción es otro proceso más de suministro, pero que los procesos eh, logísticos y cualquier otro proceso se encuentran a su mismo nivel y son igual de importantes. ¿no? Y tienen que ser flexibles, ágiles y dinámicos. ¿no? Por eso nos encontramos que al final eh, procesos logísticos o almacenes automatizados eh, pueden ser una ventaja competitiva eh, para las empresas y para la mayoría de las empresas. ¿vale? Y un, un arma eh, muy fuerte en ese sentido de poder competir en el mercado. ¿vale? Eh, al final, pues eso, nos, nos encontramos a día de hoy con que eh, cada vez son más las empresas. Eh, que se meten en grandes eh, procesos de automatización, que pueden ser de alto grado de automatización, medio grado de automatización o eh, bajo grado de automatización. ¿no? Pero cada vez son más las empresas y de diferentes sectores en las que eh, se abordan eh, estos, estos eh, proyectos de, de automatización y proyectos eh, logísticos. ¿vale? En los cuales al final. Pasamos de gestionar eh, procesos que venían teniendo un, un alto eh, componente de mano de obra, una mano de obra intensiva, a gestionar eh, procesos en los cuales ya nos vamos a encontrar con eh, automatismos y en los cuales la función eh, de la mano de obra va a ser eh, una concepción totalmente diferente. ¿vale? Va a ser una concepción en la cual eh, van a tener que supervisar y controlar y conducir el proceso automatizado, pero no van a, a operar o a realizar el pedido como tal, no, esa mano de obra. Eh, estos eh, procesos automatizados al final se diseñan eh, con unos eh, elevados estándares de calidad, de coste, de nivel de servicio, vale, muy superiores a los tradicionales. Es decir, tenemos que diseñar estos procesos para que su nivel de servicio y su calidad sea bastante más elevada que en un proceso eh, tradicional y, consecuentemente, con su optimización o eficiencia de, de costes. ¿vale? Eh, ¿Cuáles son las ventajas eh, que nos daría eh, un proceso automatizado, un proceso logístico automatizado o un almacén automatizado? Bueno, en un primer lugar... Eh, estos procesos automatizados se orientarían eh, mucho mejor ante los clientes o los procesos clientes y proveedores. ¿vale? Eh, como bien todos sabemos, al final tenemos que tener esa orientación eh, de clientes internos y satisfacer las necesidades eh, de clientes internos ¿no? y de nuestros procesos que, que, que sean clientes y proveedores internos. bueno, pues estos eh, procesos automatizados al final se diseñan bajo unos funcionales y unos requerimientos para satisfacer esas verdaderas demandas. ¿no? Y van a operar eh, de una forma automatizada y siempre con un mismo comportamiento, intentando lograr casi siempre un resultado con muy baja variabilidad, pero en el que estemos eh, satisfaciendo esos, esas necesidades de los clientes internos. ¿vale? No como en, en procesos... Eh, menos automatizados o más tradicionales de almacenes en los cuales al final interviene mucho la mano de obra y esta mano de obra es más difícil de orientarla eh, hacia eh, esa orientación de cliente. ¿no? Muchas veces no sabe muy bien cuáles son las eh, especificaciones o qué es lo que está esperando ¿no? su, su cliente posterior, ¿no? la gente de picking que está preparando el pedido, qué es lo que está esperando eh, la gente de expedición o la gente que va a hacer la, la carga posterior ¿no? de mercancía. Eh, estos procesos también nos tienen que dar la ventaja y se tienen que diseñar para eh, hacer los procesos mucho más simples, simplificar los procesos, ¿vale? En este sentido, eh, se van a atacar y se van a minimizar mudas, como pueden ser todos los tiempos de espera, como pueden ser las interrupciones, como pueden ser los desplazamientos, o como pueden ser los movimientos innecesarios. ¿vale? Toda esta serie de, de mudas, eh, procesos automatizados, se diseñan eh, para minimizarlas ¿vale? y para que eh, eh, sean eh, y tengan una medida eh, muy baja con respecto a procesos más, más tradicionales. Eh, otra ventaja que nos vamos a encontrar en estos eh, procesos automatizados de almacén es que eh, van a tener una orientación muy clara a la calidad total o calidad a la primera. Se van a diseñar con diferentes herramientas automatizadas en las cuales vamos a intentar asegurar eh, esa calidad total en cada uno de nuestros puntos y en cada uno del, del proceso, de los procesos que realiza el almacén. ¿vale? Se acudirá a herramientas como, como Pocayoke, eh, como Andons o como Yidocas que nos ayuden a determinar cuándo existe algún problema y a actuar rápidamente ante ese eh, problema, ese fallo, ese error o ese defecto en nuestra eh, generación de productos y, y servicios, ¿vale? Eh, otra ventaja, al final, es que van a ser eh, procesos muy flexibles, se van a diseñar con esa flexibilidad, van a ser procesos muy ágiles, muy veloces, muy dinámicos, eh, van a ser procesos eh, fáciles de, estandar, de estandarizar y nos van a dar esa estandarización con los convenientes que, que ya todos conocemos antes a estandarización y al final todo esto eh, va a desembocar o nos va a provocar que estos eh, procesos eh, automatizados de almacén nos van a dar una gran eficiencia y una gran eh, productividad, ¿vale? Esta eh, gran eficiencia, lo que nos va a permitir es tener una rentabilidad operativa eh, muy buena y eh, esta rentabilidad operativa va a impactar eh, sobre la rentabilidad eh, financiera también de, de la empresa. ¿no? Lo que le va a permitir, con esta rentabilidad financiera finales, poder incluso eh, bajar precios. ¿vale? Nos vamos a permitir, o vamos a tener la capacidad de poder eh, bajar y ofertar nuestro producto y nuestro servicio a un menor precio. O cuestionarnos si nos interesa mantener ese precio, pero como tenemos margen, dar un valor añadido extra que a día de hoy eh, no, no podíamos estar eh, dando o teniendo. ¿no? Eh, y además, eh, también van a ser eh, procesos en los cuales eh, las condiciones eh, laborales van a ser eh, muchísimo mejores para, para la mano de obra que, que interviene. ¿vale? Eh, en esas condiciones eh, y en esos entornos pues van a ser eh, menos demandantes de, de esfuerzo físico, y en este sentido, eh, las condiciones eh, para los trabajadores y para esos recursos humanos que intervienen van a ser eh, muchísimo mejores. ¿vale? Eh, bueno, ¿y cómo, cómo tendríamos entonces esa concepción o cómo trataríamos de visionar eh, ese almacén eh, automático, automatizado, desde un punto de vista industrial? Bueno, esto nos obliga a pensar al final que, que tenemos que tratarlo como si fuera una fábrica de pedidos. Tenemos que pensar en ello al final como un proceso industrial y una fabricación de pedidos como tal, ¿vale? ¿Esto qué nos va a obligar? Bueno, nos va a obligar en primer lugar a crear eh, flujos eh, muy continuos, ¿vale? Tenemos que tratar de diseñar y que todo funcione bajo un flujo continuo muy dinámico, ¿vale? Eh, en el cual no haya interrupciones, no haya esperas y no haya vueltas eh, atrás, ¿vale? este flujo dinámico a la velocidad que tiene que ir es al, al tag time vale el tag time es un término eh, muy utilizado eh, más en procesos industriales y menos conocido en entornos logísticos vale el tag time es la velocidad a la que tenemos que ir para satisfacer la demanda en este sentido sería la demanda de los pedidos y según nos vayan cayendo los pedidos en el almacén deberíamos ir a ese eh, tag time vale? Eh, claro, lógicamente eh, esa demanda es muy variable ¿no? y por lo tanto ese tag time del que estamos hablando no, nos va a ir variando en el tiempo. ¿vale? Por lo tanto, eh, lo que vamos a tener que trabajar también es eh, conceptos de nivelación ante esa variabilidad de la demanda. ¿vale? Y también se van a trabajar herramientas del tipo Soyinka o Geyunka, más utilizadas hasta a día de hoy en entornos industriales y menos en entornos logísticos. ¿no? Estas herramientas al final van a pretender darnos esa flexibilidad para adaptarnos a los cambios de la variación de la demanda. O sea, que, que seamos flexibles con esa automatización y que tengamos la capacidad de cambiar las configuraciones o el ritmo de mi configuración de, a la hora de realizar mis pedidos, ¿no? para poder amoldarnos eh, a, esa, a esa demanda. ¿vale? Eh... Junto con esto, al final eh, vamos a tener que marcar también eh, una calidad total eh, en el proceso. ¿vale? Entonces, esa calidad total eh, vamos a tener que diseñar todo nuestro proceso bajo estrictas eh, eh, normas que nos aseguren que estamos controlando el proceso en calidad total. ¿vale? Y aquí vamos a tener eh, que acudir a eh, esas herramientas que también son muy utilizadas en entornos industriales y que ya se están introduciendo o cada vez son más utilizadas eh, en entornos eh, logísticos y en almacenes automatizados, eh, como son eh, los jidokas, en las cuales enseguida nos van a alertar ante un defecto en esa fabricación de pedidos o que la maquinaria empieza a desviarse y no está en condiciones óptimas. Y eh, pocayoques, eh, evitando y diseñando todo a prueba de errores o a intentar eh, cometer los mínimos errores. ¿vale? Eh, en esta concepción industrial eh, también va a ser muy importante el factor humano y el recurso humano. ¿vale? Eh, este, como os comentaba antes, al final eh, los recursos humanos eh, tienen que estar orientados y hay que capacitarlos y cualificarlos para conducir la máquina y para conducir estas eh, maquinarias automatizadas, ¿vale? Ya no van a generar o su valor no va a estar en hacer eh, los pedidos o en mover mercancías y su valor va a estar en controlar perfectamente el perfecto eh, desarrollo del proceso de eh, generación de pedido automático, ¿vale? Para ello va a tener eh, que conocer muy bien eh, cómo funcionan las máquinas en qué se basan esas máquinas, eh, qué problemas pueden existir y cómo vamos a actuar ante esos problemas, ¿vale? O qué cadena de ayuda se va a activar ante cada uno de los problemas que se puedan dar en un almacén automático, ¿vale? Por eso es muy importante y se trabajarán también mucho los estándares de actuación o los estándares operativos, ¿vale? Y los recursos humanos estarán eh, formados y cualificados y capacitados en ese sentido, para que logren... Eh, llevar y conducir la máquina a un, eh, un perfecto eh, ritmo, ¿vale? Eh, bueno, vamos a ver a continuación eh, algunos eh, elementos o máquinas eh, que encontraríamos en almacenes automatizados, ¿vale? Nos podemos encontrar, por ejemplo, dentro de la recepción y almacenaje eh, en ese proceso de entrada, con sistemas eh, para eh, realizar esa entrada de paletas, en las cuales pues, eh, leeremos y capturaremos eh, todos los datos e información relativa a la entrada que, que se está realizando en el almacén, ¿no? de, de qué tipo de mercancía, cantidades y proveedores. ¿no? Nos, encontraremos, nos encontraremos con transportadores eh, de paletas y nos encontraremos también con, con silos eh, automáticos para su almacenamiento. En el despaletizado, pues vamos a encontrar todos esos elementos eh, que nos van a poner eh, los pales y nuestra mercancía fuera de silo, esos transportadores de salida de silo, transportadores también eh, de paletas y despaletizadores que nos van a producir ese eh, despaletizado que necesitemos por capas eh, de diferentes tecnologías, por succión, ventosas, eh, etc. Eh, para poder eh, llevar. Eh, ese movimiento de nuestros productos nos vamos a encontrar también con sistemas de encrambling, mesas de girado o sistemas de, de embandejado, que nos van a permitir eh, poder transportar y poder manipular por mis instalaciones ese, ese producto. Nos encontraremos también con, con sorters de cajas y sorters eh, de bandejas. Eh, también vamos a poder encontrar elementos como pequeños almacenes, mini loads de cajas o mini loads de, de bandejas. Eh, dentro de la preparación de pedidos podremos, por ejemplo, encontrar eh, sistemas automatizados Pick-to-Like, en los cuales al final eh, el, se va transportando la mercancía por determinados rodillos y va parando en determinados puntos en los que hay que hacer eh, esa preparación del pedido eh, de esa caja. ¿no? Y le mandará por un sistema eh, visual al operario introducir la referencia que, que se demanda. Secuenciadores eh, de bandejas automáticos, en los cuales de una forma automática van preparando la secuencia en la que luego se va a tener que, se va a tener que conformar el palet final o ese pedido final. Y eh, nos podemos también encontrar robots de picking, en los cuales eh, esos robots van desplazándose por las instalaciones de la fábrica y acudiendo y transportando pequeños almacenes a determinados puntos en los cuales eh, de una forma eh, manual o automática se está eh, generando esos pedidos y lo que hacen es abastecer eh, la demanda de esos pedidos. ¿vale? el propio robot eh, lleva ese, ese mini almacén con eh, las referencias eh, demandadas y acude a determinados puntos establecidos en los que se está generando ese pedido o se están realizando esos pedidos. ¿vale? Eh, sistemas de verificación, en los que iremos identificando eh, los códigos, los productos y si todo va eh, según lo establecido. Eh, sistemas de, de pesaje o células eh, de, de, de pesaje, que nos van a ir sirviendo también para comprobar si eh, ese aumento... Eh, del peso en el pedido es el esperado. ¿no? Si le hemos mandado picar al final dos unidades de 50 gramos, esperamos tener un aumento de 100 gramos. ¿no? Nos van a ir comprobando en determinados puntos que, que todo eh, eso eh, concuerda y tiene una correspondencia. ¿no? Eh, dentro ya de ese paletizado de productos terminados, pues tendremos esas eh, paletizadoras de, de diferentes eh, envases o diferentes eh, formas, paletizadoras de cajas y etiquetadoras para etiquetar nuestros productos y enfardadoras o eh, eh, enfilmadoras automáticas. ¿no? Eh, junto con estos eh, elementos que necesitamos eh, para transportar esa mercancía o esos elementos auxiliares de, 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 de bandejas y pales, pues, eh, tendremos eh, esas maquinarias de apiladores y desapiladores de bandejas, circuitos de vacíos y apiladores o desapiladores eh, de paletas. ¿vale? Eh, y luego ya, dentro ya de ese proceso final de expedición y carga, pues eh, nos encontraremos principalmente almacenes eh, automáticos, ya para almacenar ese producto final, AGVs eh, automáticos, que son vehículos autoguiados, que se van desplazando. Eh, por diferentes puntos de fábrica, no solo pueden estar en el proceso de expedición y carga, estos AGUER bueno, nos podemos encontrar en diferentes procesos del almacén. Y eh, sistemas de, de carga automático para hacer ya la carga de mercancía de una forma automática en eh, esos camiones o en esos eh, transportes, elementos de transporte eh, que se vaya a cargar la mercancía. Vale, no olvidar, junto con todas estas, son ejemplos, ¿vale? Están estos y, y hay muchísimos más. Eh, eh, junto con todas estas eh, máquinas automáticas, elementos que nos van a permitir, eh, permitir automatizar el almacén, eh, no tenemos que olvidar ese, ese sistema de gestión de almacén y esa integración de todos estos elementos con el sistema eh, de gestión de almacén. ¿vale? Bueno, eh, os quiero comentar también, o vamos a comentar un poco la necesidad de en todos estos elementos eh, automáticos del almacén. Y en todos estos automatismos y en todos estos eh, procesos automatizados es muy importante que midamos la capacidad de desempeño o la capacidad que está teniendo el proceso, ¿vale? Esto eh, se utiliza mucho también en entornos industriales, pero es menos utilizado y ya se está empezando a utilizar en entornos eh, logísticos y en almacenes automatizados, ¿no? En este sentido, tendremos que determinar eh, eh, qué capacidad está teniendo esa máquina y ese proceso automatizado. ¿no? Y lo que intentaremos es reflejar el desempeño que estamos obteniendo eh, de esa maquinaria. ¿vale? Eh, iremos graficando ese desempeño y al final, ese desempeño o ese resultado que nos da va a tener una distribución, se va a comportar según una distribución, por lo tanto, va a tener una, un desempeño medio o un resultado medio y una desviación del proceso o una varianza en nuestro proceso. ¿vale? Eh, este resultado promedio y esta varianza es la que vamos a, a, a comparar contra las especificaciones o los límites que tenemos eh, nosotros para ese proceso, los límites que admitimos. Tendremos unos límites inferiores y unos superiores o unas especificaciones de proceso y van a ser contra las que eh, comparemos esa capacidad para determinar al final si el proceso es capaz o el proceso eh, es incapaz. ¿vale? Eh, aquí escucharéis esa desviación del proceso y ese sigma, también que lo que se escucha mucho ¿no? es trabajar en six sigma, 5 sigma o 4 sigma, ¿no? esa variabilidad o control de la variabilidad de mi proceso. ¿vale? Eh, al final, cuando encontramos y, y realizamos auditorías eh, en estos procesos, nuestra, nuestra experiencia es que al final eh, estas capacidades están muy lejos de las que fueron diseñadas. ¿vale? Nos encontramos que cuando hacemos estas auditorías estamos muy lejos ¿no? de lo que fue diseñado ese proceso de almacén automático y esos elementos automatizados. ¿vale? Eh, esto eh, y no vamos a cumplir especificaciones, ¿vale? Deberíamos analizarlo y deberíamos determinar un poco si es un problema de que, en principio, no es nuestro resultado promedio es válido pero tenemos muchísima variabilidad en el proceso, vale, nuestra desviación estándar es muy importante, por lo tanto tendremos que trabajar en ese sentido, en disminuir esa variabilidad, vale, o nos podemos encontrar procesos en los cuales eh, su variabilidad o el resultado de su variabilidad es muy bajo, pero que su eh, promedio o resultado promedio está muy por debajo del eh, objetivo, vale, en este sentido eh, la variabilidad la tenemos controlada, el proceso está controlado estadísticamente, pero lo que tenemos que trabajar es en aumentar su, ve su velo velocidad y llevarlo a ese objetivo o a ese resultado objetivo que buscamos, ¿vale? Y va a ser muy importante esta capacidad porque al final tenemos eh, que para llegar a esa eficiencia que hablábamos al principio y a esa rentabilidad operativa óptima. En la cual no nos va a exigir grandes volúmenes, como hablaba al principio Ricardo, esos volúmenes eh, críticos de masa. No nos va a exigir, pero sí que nos va a exigir estar en esas velocidades y en esas productividades. Por lo tanto, es muy importante eh, medir estas capacidades y asegurar que llegamos a estas capacidades, ¿vale? Eh, Cuáles pueden ser factores que afecten a, a que estemos por debajo de estas capacidades de proceso, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a encontrar con, con esa configuración, ¿vale? En, en nuestros elementos y en nuestras máquinas, ¿vale? esa parametrización y esa configuración de las máquinas. Luego nos vamos a encontrar con problemas de, eh, de adaptación y de nivelación entre sus procesos, ¿vale? En cómo se coordinan esos subprocesos y en esa integración entre sus procesos, ¿vale? Eh, vamos a tener también problemas entre otros procesos proveedores clientes, como pueden ser campañas pro promocionales o como pueden ser esos aprovisionamientos que se realizan en el almacén automático, ¿vale? Vamos a tener problemas también de paradas y averías mecánicas, problemas de paradas y averías eléctricas, problemas ligados al mantenimiento eh, preventivo que requiere un almacén eh, automático, ¿vale? También nos encontraremos problemas cuando introducimos un nuevo producto en nuestro almacén automático, ¿vale? O cuando ca se cambian eh, los formatos o los envases de los productos con los que veníamos trabajando, ¿vale? Eh, y también podremos tener problemas eh, con la capacitación del personal o cómo responde el personal ante esa conducción de la máquina, ¿no? eh, Porque al final tenemos que eh, ser muy vivos y ante cualquier problema en un almacén automático, ante cualquier parada, ante cualquier avería, la respuesta tiene que ser muy rápida. Por lo tanto, todos tenemos que tener muy claro eh, cómo vamos a actuar y cuál es la forma óptima de actuar. Vale. Entonces, en ese sentido de conductores, la gente que está haciendo esa conducción de máquinas eh, tiene que, que estar muy preparada y muy capacitada en ese sentido. vale. vale. Eh, me gustaría hablar ahora eh, de dos puntos eh, que van a ayudar bastante a asegurar eh, esa capacidad y asegurar esos niveles de calidad que nos van a exigir y de productividad en estos procesos automatizados y en estos almacenes automatizados. ¿vale? Eh, el primero de ellos es una herramienta que es eh, el ANFE. ¿vale? Eh, el ANFE es una herramienta también conocida industrialmente, pero que es menos conocida a nivel logístico. ¿vale? Eh, esta herramienta es el análisis modal de fallos y efectos y lo que va buscando... Eh, bueno, eh, surge en, en los años eh, 40 en Estados Unidos, en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, y fue utilizada también, a modo de anécdota, en, en, en el proyecto eh, Apolo cuando, cuando el hombre consiguió llegar a la luna, ¿vale? Eh, esta herramienta, lo que va intentando eh, obtener de una forma sistemática y metodológica, es conocer eh, todos los posibles modos de fallo en los que puede eh, fallar un proceso o un automatismo o sistemas, veremos que se puede aplicar el ANFE en todos los sentidos, ¿vale? Pero lo que va intentando es establecer eh, modos de fallo, ¿no? Y cómo puede fallar algo y cuestionarse eso, ¿no? En este sentido, pues lo que se crean son eh, grupos multidisciplinares de personas en los que trabajan en realizar ese ANFE, ¿no? Y cada uno en ese brainstorming eh, se van eh, listando. Eh, cualquier ocurrencia o cualquier posibilidad que la gente piense que puede fallar algo, ¿no? Se va haciendo todo ese listado de posibles modos de fallos y lo siguiente que se hace es intentar dar una gravedad, un, un ponderar esos, esos fallos, ¿vale? Lo que se conoce como el NPR, ¿vale? Ese NPR eh, está calculado en base a tres factores principales: eh, la gravedad del fallo, la probabilidad de que sea el fallo y la probabilidad de no detectar el fallo, ¿vale? Y nos dará eh, un NPR determinado. ¿vale? Contra esos NPRs es lo que se tiene que actuar y minimizar su valor. ¿vale? Entonces, eh, de estos ANFES, al final eh, lo que tienen que salir son planes de acción y líneas de actuación para minimizar todos aquellos posibles fallos que yo voy a poder tener. Puede que esté, los esté teniendo a día de hoy, o puede que no, pero. Posiblemente me van a ir surgiendo con el tiempo, ¿no? Porque si yo los he ido contemplando en este análisis, me, me surgirán. ¿no? Entonces, eh, los ANFES es una herramienta que, bajo nuestra experiencia, va a ayudar muchísimo a controlar eh, estos procesos automatizados y estos almacenes automáticos. Nos ayudarán en su etapa de diseño, ya en ese diseño del almacén. Nos ayudarán en toda la puesta en marcha y en esos arranques, que muchas veces, ¿eh? hasta que conseguimos esas productividades y esos niveles de servicio para los que estaban diseñados, eh, eh, cuesta eh, eh, llegar a, a esos límites, con esa curva de arranque, pues el ANFE nos va a ayudar mucho a tener contempladas muchas cosas que nos van a ir surgiendo. ¿no? Y luego ya en el propio desarrollo de la operativa, del día a día, de esos almacenes automáticos. ¿vale? Además, eh, estos anfes deben ser herramientas muy vivas, o sea, se deben eh, actualizar eh, constantemente o debemos trabajar eh, con ellos eh, en eh, actualizarlos y en cada vez eh, tener esos planes de acción a, a actualizados, ¿vale? Bueno, eh, lo que os decía al principio, el ANFE lo podremos utilizar eh, en un sentido muy amplio, ¿vale? Eh, podremos utilizarlo para atacar procesos, podremos utilizarlo para atacar eh, sistemas, para atacar productos, para atacar servicios y para todo el equipamiento o maquinaria, ¿vale? Y deberíamos hacer eh, ANFES en todos esos eh, sentidos, ¿vale? eh, Otra herramienta al final que os quiero comentar es también el contar con un indicador eh, que nos ayude a controlar este desempeño, esta productividad y esta calidad que estamos dando en los procesos automatizados y en almacenes automáticos vale eh, El indicador eh, que os transmito eh, es el oE vale es un indicador de eficiencia de nuestras máquinas de nuestros automatismos y de nuestros procesos automatizados vale? En entornos industriales mmm, muy conocido, en entornos logísticos ya cada vez eh, más utilizado y más eh, conocido eh, poco a poco. El OE eh, al final va a estar eh, o le vamos a calcular en base a tres factores. Tendremos la disponibilidad eh, de máquina, tendremos el rendimiento de la máquina y tendremos eh, la calidad de la máquina, ¿vale? Eh, el rendimiento, el, la disponibilidad que nos da la máquina, al final lo tendremos que calcular en función de eh, nuestro almacén automático. Le teníamos programado, por ejemplo, que vaya a funcionar 24 horas, es decir, en el día de hoy tiene que estar funcionando 24 horas. Eh, bueno, luego tendremos que ver de esas 24 horas cuántas hemos logrado estar en marcha, ¿no? Si, por ejemplo, de esas eh, 24 solo hemos estado 18 horas en marcha pues tendremos una disponibilidad del 75 en este sentido. ¿no? habremos tenido problemas, habremos tenido paradas y solo hemos estado en marcha un 75% ¿no? y el 25% restante hemos estado parados. vale lo siguiente que tendremos que ver es sobre el tiempo que hemos estado en marcha eh, qué rendimiento ha obtenido esa máquina o ese proceso o el almacén. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos una capacidad ideal de hacer en nuestra, una de las líneas, porque esto suele tener varias líneas de paletizado, por ejemplo, que eh, está realizando unas 400 cajas a la hora. ¿no? Si de esas 400 cajas a la hora a la que deberíamos ir a esa velocidad, hemos visto que en esas 18 horas solo hemos sido capaces de ir a 300 caja, hora, 300 caja horas, pues tendríamos 300 entre 400, otro 75% de rendimiento de máquina, ¿vale? Eh, pensar que al final, eh, todo el tiempo que estamos en marcha, no seremos capaces de estar a velocidad máxima, ¿por qué? Porque vamos a tener unas, unos paros y unos arranques, ¿vale? Entonces no siempre estaremos a velocidad total o velocidad máxima, ¿vale? Y luego al final de todo lo que hayamos eh, y todos los pedidos que hemos generado en ese almacén o en ese proceso, dependiendo de, de dónde estemos aplicando, eh, nos encontraremos que lo estaremos haciendo con una determinada calidad y de todos esos eh, procesos o sea, pedidos que hemos sido capaces de hacer a lo mejor nos hemos encontrado que el 1% eh, los hemos realizado defectuosamente ¿no? vale pues ese oE al final lo calcularíamos como la multiplicación de esa disponibilidad por ese rendimiento por esa calidad ¿vale? aquí en este caso por ejemplo pues estaríamos hablando de ese 75% por 75% y por 99%. ¿Vale? queda en torno a 55 57 si multiplicamos esos factores, ¿vale? Eh, esos, este, este OE cuándo empieza a ser admisible? Bueno, pues eh, a partir de un 75% empezaría a ser un proceso eh, admisible, ¿vale? Entre un 65 y un 75% estaríamos hablando que es un proceso bastante regular. Por debajo del 65 son procesos totalmente inadmisibles, ¿vale? Eh, del 75 eh, al 85 son procesos aceptables del 85 al 95 son procesos buenos o muy buenos y conseguir más de un 95% en un OE estaríamos hablando de excelencia operacional en ese sentido vale, vale eh, este OE o para poder calcular este OE eh, la recomendación es que acudamos a sistemas automáticos, que nos calculen SOE, ¿vale? No intentar calcularlo de una forma manual, sino de, eh, disponer eh, de herramientas y de dispositivos que nos calculen de una forma automática SOE, ¿vale? Eh, se instalarán determinadas señales en las que controlemos, pues, ese, esos flujos, esa, esas marchas, esas paradas, ¿vale? Y que nos reporten de una forma automática esos datos de disponibilidad, rendimiento y calidad, ¿vale? Eh, además, estos sistemas automáticos, lo que nos van a, a permitir es captar todas las paradas que estamos teniendo. vale. por lo tanto, también vamos a llegar a nivel de macro-paradas o paradas muy grandes, como a nivel de micro-paradas, que de una forma manual nunca seríamos capaces eh, de llegar. vale, a captar todas esas micro-paradas. entonces, son sistemas que nos van a alimentar. Eh, el que está pasando en mi instalación y en mi almacén automático, vale. Además eh, recomendamos que este OE que lo vamos a estar eh, viendo ¿no? y monitorizando en tiempo real eh, pues sea eh, expuesto en grandes eh, pantallas visuales en diferentes puntos de, de esa automatización de, del almacén vale y que eh, los operarios y la gente que trabaja en el almacén esté visualizando ese factor ese indicador y pueda actuar ante él y ante desviaciones ante él vale? y luego eh, estudiar también la evolución de este factor ¿vale? en determinados eh, paneles de comunicación y cuando realizamos o intentamos realizar luego esas reuniones para, para acometer mejoras en nuestro almacén pues poder hablar de la evolución y de cómo se está comportando este oe. vale porque al final eh, ese oe nos, nos está diciendo que tenemos eh, problemas y lo bueno es que si tenemos instalados sistemas automáticos vamos a saber qué tipos de problemas tenemos y donde tenemos que enfocar, priorizar y focalizar eh, las mejoras. vale. Eh, bueno. Eh, no sé si tenéis eh, alguna duda, algo que queráis que comentemos o algo que queráis eh, transmitir de lo que hemos eh, venido hablando en esta concepción industrial de, de almacenes y procesos logísticos. alguien quiere eh? alguna pregunta? A ver quién es el valiente que. Un momentito que le acercan al micrófono. Vale. Eh, parece que todo lo que comentas de automatización, bueno, pues tiene muchas ventajas. Imagino que también tiene un coste pues elevado, ¿no? La pregunta es si eh, cuando vais a empezar eh, un análisis para ver si realmente merece la pena eh, pues, eh, automatizar ciertos almacenes, si hay condiciones que siempre deben de validar esa, esa, ese camino a, a la automatización en el sentido del tipo de producto o en el sentido del mm, valor del producto o la facturación propia de, de ese almacén o de ese negocio que se quiere automatizar. Es decir, cuando entráis a ver una instalación me imagino que ya percibís que esto no es automatizable. ¿no? Hay que trabajar en otro camino de, de mejora de procesos, pero, pero no automatizar porque el retorno de esa inversión eh, pues será difícil. Eh, si, si nos podéis decir cuáles son esas claves para eh, de alguna forma poder descartar rápidamente eh, si el proceso de automatizar eh, no es conveniente en, en, en ese negocio eh, Sí, lógicamente como planteas, pues eh, lo que hay que conocer al final es eh, ese material que estamos moviendo ¿no? eh, cuánto nos van a pagar por esos eh, movimientos que realizamos en el almacén ¿no? eh, y luego eso contrastarlo al final con eh, en función de los volúmenes que vamos a manejar o unos volúmenes que vamos a manejar, eh, qué productividades le vamos a tener que requerir a nuestros eh, procesos automatizados. ¿vale? Todo eso, al final, nos va a conllevar eh, tener que realizar una serie de inversiones en automatización y empezar a calcular ese ROI en el cual eh, nos diga si es interesante o vamos a tener eh, un, una rentabilidad, ¿no? o un retorno de la inversión. Eh, aceptable en, en cuanto a unos eh, tiempos ¿no? eh, en el medio plazo, porque ya huimos de ese largo plazo y tampoco, lógicamente, siempre nos podemos plantear un escenario de amortizar en el muy corto plazo. ¿vale? Intentaremos manejar un, un corto y medio plazo y casi ya sí que es verdad que huimos de, eh, eh, de ese largo plazo, ¿vale? porque el mundo es tan cambiante que, que no sabemos qué, qué va a pasar. ¿no? Y eh, es, esos movimientos eh, y hasta dónde vamos a poder ser capaz de optimizar esos movimientos y qué productividades y capacidades vamos a tener que pedir a nuestros automatismos van a ser las que nos determine si al final consideramos que hay eh, luz verde en esos proyectos. ¿no? O luz roja directamente o una luz ámbar en la cual tenemos que seguir profundizando en riesgos o en otros factores a tener en cuenta. Gracias. Más preguntas... Otra respuesta a su pregunta. Bueno, hemos visto mucho lo que es automatizar pensando o viendo máquinas. Quizás lo que figuraba también en una de las slides era que la primera parte de la, de la automatización es la informatización del almacén. Que desde nuestro punto de vista, Seguro Común, es. Quizás la, la, la primera fase es saber lo que hago y automatizar de tal forma sabiendo en cada momento lo que estoy haciendo y haciendo esto es efectivo mediante un sistema de gestión de almacén que sea la primera base para ser más eficiente y no siempre tienen que ser digamos unas máquinas muy llamativas eh, pensamos que la primera fase es tener una información actual, lo que está haciendo el almacén, y si tienes esta información y gestionas con esta información correctamente, ya es la primera fase de la, de la automatización. No imprescindiblemente hay que ver motores y sensores y cámaras y cosas muy digamos, sofisticadas que se piensa que sustituyen siempre la mano de obra tradicional de los operarios. Pasando con la carretilla o con lo que fuera por el almacén. Claro, siempre lo tenemos que vincular a, a alto grado de automatización. Tenemos un, un grado medio de automatización y un grado bajo de automatización. Y es lo que comenta. Al final, comprendiendo bien el proceso y eh, qué es la funcionalidad de ese proceso y hasta cuándo yo puedo optimizar ese proceso, estaríamos automatizando ya, aunque sea en parte o con pequeños elementos, eh, ya empezarías a automatizar el proceso.